Buenos días. Pues este breve curso grabado es una introducción a los conceptos literarios. Está destinado básicamente pues, a los alumnos de Filología Española, en general a los departamentos de estudios hispánicos, a los semestres 4, 5 y 6. Por cierto, que no vamos a hablar de todos los conceptos literarios, sino solamente conceptos afines a la literatura relacionados con ellos. Dos, los géneros literarios y sus rasgos principales. Y luego más tarde, al final, pues en el tercer apartado hablaremos de los subgéneros pertenecientes a los tres géneros que forman parte de la literatura. Así que en primer apartado vamos a hablar de los conceptos afines a la literatura, pues que no son literatura, pero que pues se pueden confundir cuando ya pueden, porque son iguales, no casi en términos de, en tanto que significantes. Así que pues vamos a hablar primero de la metaliteratura. La metaliteratura es igual que metalingüística, igual que metanarrativa, igual que metadiscurso. Es un discurso que sobre otro discurso, un lenguaje que habla de sí mismo y se dirige a sí mismo, una especie de serpiente que se muerde la cola. Y la literatura la metaliteratura en este caso es el conjunto de estudios, reflexiones que hacemos sobre la literatura cuando la analizamos, la describimos o la interpretamos. En este caso es un discurso sobre un discurso. El objeto es la literatura y por lo tanto es una especie de escritura sobre la escritura. Pues si quisiéramos hacer una tipología de esta metaliteratura podemos distinguir tres tipos, tres categorías. Primero, la crítica literaria pues se basa generalmente en análisis, interpretación, exégesis, valoración. Pues cuando pues hacemos una lectura individual de una obra o de conjunto de obras. Por lo tanto, la crítica puede ser impresionista cuando hacemos una lectura simple, elemental, pero también puede ser una lectura objetiva, de vocación académica, universitaria, no siempre, pero es así, y tiene carácter sistemático porque está basada en metodologías precisas y con objetivos muy claros. Además, se considera siempre las relaciones del texto con el contexto. La segunda categoría es la historia literaria. Pues esta historia pues no estudia el valor de la literatura como la crítica literaria, sino estudia la evolución de la literatura. Y por lo tanto estamos ante lo que se suele llamar la diacronía literaria. Su objetivo es estudiar, caracterizar el perfil individual de los autores, colectivo de autores, obras, épocas, corrientes, ordenarlo de modo cronológico y luego establecer la correspondiente periodización considerando siempre factores históricos, sociales, etcétera, etcétera. El ejemplo de historia literaria pues están los manuales de historia de la literatura, incluso también están las enciclopedias. Luego pues está la tercera categoría, es la teoría literaria. Pues esta es, estudia la estructura de la literatura. Estamos dentro de la sincronía literaria. Pues esta pues no estudia la evolución, tampoco el valor, sino solamente la lógica interna, los rasgos o las bases genéricas universales, las normas universales que están detrás de la literatura. El objeto no es, es la literariedad, qué es lo que hace literatura y la distingue de otros géneros. Por lo tanto, pues ya, en este caso se habla de una especie de estudio positivista de carácter científico. El segundo concepto tiene que ver con la paraliteratura. A veces se habla de infraliteratura, de subliteratura, pero nosotros preferimos hablar de paraliteratura. Pues no hay una definición exacta, pero es en general es el conjunto de la producción escrita oral que por razones determinadas, propiamente sociológicas o ideológicas, se mantiene al margen del ámbito de la cultura oficial literaria. Pues está, pues hay varios géneros que pertenecen a esa paraliteratura: novela rosa, fotonovela, novela de terror, canción folclórica,
historietas, chistes, literatura pornográfica. Rasgos esenciales son, en primer lugar, una poca creación imaginativa, una visión maniquea de la sociedad donde hay malos o buenos, que acaba siempre con un desenlace feliz. Hay un ambiente alienador, a veces idealizado, muy alejado de los problemas sociales, de la vida compleja que tiene que ver con la realidad. Hay tendencia a utilizar el sexo, el erotismo y también la violencia. El lenguaje es convencional, sin finalidades artísticas. Está orientado al consumo por parte de los sustratos menos culturales de la sociedad. Se vende a precio barato en sitios muy especiales como kioscos y supermercados y garitos del portal. Y además tiene mala calidad de papel y descuido tipográfico. Pues esto es el primer apartado. Ahora, después de haber establecido pues, el significado de estos conceptos, vamos a hablar de la literatura. La literatura, pues es difícil definir la literatura porque no tenemos una definición clara, consensuada de la literatura, pero en general estamos de acuerdo de que la literatura es una institución social, pero sobre todo es un sistema. El sistema porque está hecho de tres elementos que llamamos géneros esenciales, pues que han sido establecidos desde hace tiempo. Pues la poética de Aristóteles pues habló de tres géneros: épica, lírica y drama. Y actualmente estamos modernizando un poco los términos, hablamos de narrativa, poesía y drama. ¿En qué consisten pues estos tres? Estos tres, digamos, géneros constituyen lo que es el sistema literario. Entre ellos hay, desde luego, semejanzas y diferencias, confluencias y divergencias. Por lo tanto, pues, en este apartado vamos a destacar más o menos pues, los elementos característicos de cada género aparte y a veces señalaremos los elementos semejantes que establecen entre ellos. La poesía pues, tiene varios rasgos, no vamos a hablar de todos, pero vamos a hablar de lo más esencial. El primer rasgo es la presencia de un interior, la interiorización, porque en la poesía lo importante es la expresión por parte del poeta de las emociones, lo interior, y por lo tanto pues eso repercute de que el lenguaje sea muy breve, que sea pues hay mucha insinuación, mucha sugerencia. Aparte de eso, la repetición y también la ambigüedad. El significado poético es transnacional y a veces es hermético e incomprensible. Otra consecuencia de ese carácter interior subjetivo de la poesía es que falta los elementos externos, las anécdotas, la historia. Y si a veces pues, aparece lo externo, solamente es proyección. En él se proyecta el poeta para expresar estados de ánimo y emociones. Por lo tanto, pues, por cierto, hay excepción a la regla. Hay géneros que tienen ese carácter histórico, esa anécdota, como es el romance, como es la poesía épica y también como es el soneto. Pero en general, pues, es una excepción, no es la regla. Y el otro aspecto es el lenguaje poético es un lenguaje donde domina la función poética, como dirá Jacobson, que consiste pues que da lugar a estructuras lingüísticas particulares llenas de anomalías, de transgresiones en todos sus niveles, fonético, fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. Y decir que esa función poética consiste básicamente, según los estudiosos, en dos elementos. Se basa en un principio que es la violación de las normas, que da lugar a las diferencias en el eje sintagmático, pero también da lugar a las recurrencias, a las repeticiones en el eje pues de las semejanzas, ¿no? Otro elemento que es esencial y que es el que caracteriza profundamente la poesía es la existencia del ritmo. Pues se sabe de que siempre la poesía pues, se ha considerado como lírica. La lira era un instrumento musical siempre que acompañaba la poesía, por lo tanto, en ese sentido, pues es la poesía, el ritmo de la poesía es un elemento muy peculiar y que da una identidad innegable a la poesía. Y se realiza a través de la repetición de la medida, las estrofas, de las estructuras sintácticas, semánticas, de las rimas, ¿no? Ese es el que da lugar, pues, es el repetido, repito, que es
un rasgo innegable de la poesía, además que hace que la diferencia entre forma y significado, forma y contenido, significante y significado, sea inútil, porque en la poesía hay una relación casi de motivación entre forma y contenido, significante y significado. Al final, pues en términos de la comunicación literaria, la poesía en general se realiza de modo distante, sin presencia al mismo tiempo del emisor y receptor, pero a veces cuando es recitada, pues ya es la comunicación se realiza in situ, en presencia, con la existencia con la existencia en el mismo lugar del emisor y también del lector. ¿Cuáles que podemos citar para caracterizar la poesía como género? Ahora pasamos a narrativa. Narrativa también es un género aparte. Tiene pues varios rasgos. El primer rasgo pues importante es la existencia de una historia. Es imprescindible para que exista narración que deba haber una historia. Si por historia entendemos pues la existencia de un argumento, de una anécdota, es decir, acciones llevadas a cabo por personajes. Esas acciones se desarrollan en un lugar y sitio determinados. Estas acciones más o menos reflejan un conflicto humano entre los personajes que tiene en principio, desarrollo y desenlace. Pues esta historia pues es un mundo autónomo, autosuficiente, a través del cual el escritor, el narrador, quiere transmitir una visión de la realidad o del mundo. También otro elemento esencial para que exista narración como tal, debe haber siempre un narrador. El narrador es el agente de la historia. No puede haber historias sin narrador, pero este narrador pues no se debe confundir con el autor. Por cierto, pues claro, el autor puede proyectarse en el narrador, pero no son iguales, en el sentido de que el narrador es un ser de papel, es un elemento formal que debe existir en cualquier narración, porque es así, es convencionalmente es un ser de papel, un elemento más que debe existir, porque sin él no va a haber historia y no va a haber narración. Y el tercer elemento es lo que es la ficcionalidad. Por cierto, la ficcionalidad es un rasgo de la literatura, pero es muy acusado en la narrativa. Pues porque las historias que se cuentan no son historias que ocurren, sino son historias ficticias. Por lo tanto, la ficcionalidad es un rasgo inherente a la narrativa, en el sentido de que ese mundo creado es un mundo autónomo, autosuficiente, y no hay ninguna relación de correspondencia entre lo que se cuenta y lo que pasa en la vida. No hay una correspondencia entre ficción y realidad. Luego, pues, el otro rasgo importante es una especie de objetividad. Por cierto, que todo lo que se crea por parte del narrador o del autor es su objetivo individual, pero el mundo creado pues debe ser objetivo, en el sentido de que debe ser creíble, que tiene apariencia de realidad verosímil, y algunos autores hablan de pues la necesidad de la sugestión de lo real. Contrariamente al drama, pues la narrativa también comparte con la lírica la reducción de sus medios de expresión a la palabra como único medio de expresión. La narración se basa sobre la lengua, únicamente sobre la lengua. Podría haber pues casos de textos donde hay ilustraciones, mapas, dibujos, fotos, pero eso es algo secundario, pero en general el único medio de expresión en la narrativa es el lenguaje, es la lengua. En términos de relación pragmática, siempre la relación entre emisor y receptor siempre es una relación, digamos, distante, de ausencia, porque el emisor, el receptor no existen cuando se realiza la creación, la escritura narrativa, ¿no? Solamente a través de la lectura, cuando ya se termina el proceso de la comunicación y hay una relación entre emisor y receptor. Al final pues está pues el tercer rasgo, que es el drama. El drama también es distinto a narrativa y también a poesía. Tiene varios rasgos. El primer rasgo es la inseparabilidad entre texto y representación. El texto dramático se hace
para que sea presentado, y por lo tanto hay una indivisibilidad entre texto y representación. Hasta en el texto dramático siempre existen indicaciones que se llaman acotaciones, que pues, donde el autor pues, señala cómo se debe actuar, cómo debe ser la luz, cómo debe ser el decorado. Por lo tanto, esto no existe en otros demás géneros, por lo tanto, el texto y representación son inseparables. Dos, en el teatro se utilizan varios medios de expresión. Los cauces expresivos no son solamente el lenguaje, como ocurre en la narrativa, sino que puede ser la música, la luz, el decorado, los gestos, la mímica, ¿no? Tercer rasgo sería pues, el carácter colectivo del drama. El drama en términos de producción, de presentación teatral lo hacen los actores, pero también en términos de recepción lo hacen, pues es colectivo porque hay una presencia de público que asiste a la actuación y a la presentación. También hay otro rasgo que es también típico del drama, es la existencia de un diálogo dramático. Por cierto, que en la poesía narrativa existe, pero en el drama es la forma única de comunicación verbal en el drama. Claro, a excepción de lo que se llama el teatro individual y monológico, ¿no? También hay otro rasgo que es el último que podemos exponer, que es el doble sistema de comunicación. Tenemos una comunicación escénica entre los actores que actúan y también una comunicación extraescénica entre los actores y el público. Estos son, en general, en términos generales, pues, los rasgos típicos que caracterizan a la drama. Y hemos terminado pues, de exponer brevemente pues, las diferencias y las semejanzas que hay entre los tres géneros. Ahora vamos a hablar de los subgéneros. Claro, si la literatura sistema está hecho de tres géneros, también, por su parte, también los géneros también son sistemáticos, porque pues, cada género, literatura, narrativa, lírica y drama, tienen géneros que los componen, otros elementos más que los componen. En este caso, pues voy a citar más o menos pues, los distintos elementos que constituyen cada género. Por cierto, que hay géneros breves y géneros mayores. En la poesía tenemos géneros que son breves, mixtos. Tenemos los aforismos, la canción, la égloga, la elegía, la oda, sátira, epigrama, himno, soneto, mientras que en la narrativa tenemos géneros breves como el cuento y la fábula, mixtos como el romance y la novela corta, y mayores como es la epopeya y la novela. En cuanto al drama, tenemos géneros menores como la loa, el sainete, la farsa, el entremés, el autosacramental, y al final pues los géneros mayores que son muy conocidos, la tragedia, la comedia y también la tragicomedia. Por cierto, que no tenemos tiempo para hablar de cada uno de estos géneros que forman parte de los géneros mayores, pero en general pues estos géneros tienen también semejanzas entre ellos, diferencias, y constituyen lo que es el sistema interno de cada género. Por lo tanto, la literatura es un sistema a doble partida. Es un sistema porque está hecha de tres géneros, pero al mismo tiempo estos subgéneros son sistemáticos porque están hechos de subgéneros y subcategorías. Por lo tanto, pues supongo que hemos, en este breve curso, pues hemos intentado pues dar esa visión general sobre algunos conceptos literarios. Supongo que ya no tenemos tiempo para hablar de todos estos, y en general pues esperamos que en los próximos cursos grabados podemos hablar con detalle de cada género aparte. Así que gracias por su atención.